En este primer mes del año, la policía registra en Medellín 39 muertes violentas, gran parte de ellas en las comunas de Castilla, Candelaria y Robledo. Esas zonas son las que en la actualidad más preocupan a las autoridades. Por eso, desde este miércoles, comenzaron a realizar consejos de seguridad diarios para evaluar el desarrollo de las operaciones que desplegarán contra los comos que propician el aumento de la criminalidad. Vienen grandes estrategias, no solo para algunos puntos específicos en Castilla, sino también en Robledo. Donde la comunidad viene sufriendo esa presencia de bandas criminales y hay un tema especial y es el centro de la ciudad. Mañana, dos de la tarde, yo mismo, con las instrucciones ya que hemos dado a la fuerza pública, a nuestro equipo de trabajo, un recorrido por el centro para tomar decisiones punto a punto y recuperarlo para la ciudadanía. Y eso recorrido lo vamos a hacer permanentemente y lo hemos dicho. Eso solo se entiende si estamos con el ciudadano en la calle. Y mañana ya anunciaremos las medidas que van también para el centro de la ciudad. Gran parte de la directriz de seguridad se desarrollará en parques, alrededores de colegios y unidades deportivas. Asimismo, pondrán en marcha un megaoperativo de control en el centro para atacar delitos como la extorsión, microtráfico y explotación sexual infantil. En los próximos 45 días se tienen que ver resultados concretos con una estrategia articulada desde Fiscalía. Policía, jueces, frente a temas de lo que tiene que ver con casas de vicio y organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes. En 45 días, la alcaldía de Medellín, policía y fiscalía se comprometieron a revelar los primeros resultados del plan de choque contra la delincuencia en el noroccidente y centro de la ciudad.